einer Mieterin in Polen. Sie beschrieben verzweifelte Menschen, aber auch vielfältigste Formen des Widerstandes dagegen. In Spanien und Italien schließen sich Familien zusammen und besetzen leerstehende Gebäude, die Banken gehören und seit Jahren leerstehen. In Polen wehren sich die Menschen gegen den Rauswurf aus ihren Häusern und das Leben in Containerdörfern am Stadtrand, die ihnen als letzte Option von den Regierenden angeboten wird. Sie organisieren Nachbarschaftstreffen auf der Straße und Demos. Ha perdido su fuente de ingreso y su vivienda. Durante los pasados 5 años, más de 350.000 familias han sido desahuciadas. Esta situación ha provocado últimamente algunos suicidios, además de una fuerte resistencia contra los recortes de los sueldos en la sanidad y en la educación. La gente defiende su derecho a la vivienda. Desde hace 4 años, vecinas en todo el país organizan su resistencia en la plataforma de los afectados con la hipoteca. Estas redes vecinales impiden desahucios, ocupan casas que al parecer pertenecen a bancos para liberar viviendas y presionan con sus actividades a los bancos y a las autoridades. La paz llama a los movimientos en toda Europa el día 18 de marzo a presionar internacionalmente para obligarles a aceptar una iniciativa legislativa popular. Esta ILP cambiaría la ley hipotecaria, acabará con los desahucios y ayudará a mejorar la vida de millones de personas. Simultáneamente, este Día de Acción es un inicio para conectar nuestras luchas en diferentes países. También en Berlín, la gente se resiste al aumento del alquiler y a los desahucios. Iniciativas de todos los barrios, Cotico, la Alianza Zwangsräumungsverhindern y muchas más muestran al disgusto en toda la ciudad en formas muy diversas. No limitamos nuestra lucha al barrio, la ciudad o al país. Es una lucha en contra de entender la vivienda como una mercancía y no como un derecho, en contra de la especulación y en favor de nuestras necesidades. Por eso manifestamos nuestra solidaridad con la paz de España y con toda la gente que pierde sus viviendas por intereses capitalistas. Por una Europa de los movimientos, la vivienda no es mercancía. Todas nos quedamos aquí. Thank you.